Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Collector Cards Argentina. Hoy estamos en otra nueva simulación por la Copa América Brasil 2019. Partido entre Uruguay, Japón, Japón, Uruguay. Como ya saben, tenemos tres paquetes para el primer tiempo y tres paquetes para el segundo. Vamos a ver cómo arranca este partido entre Uruguay, Japón por la Copa América Brasil. Vamos con la leyenda que es Ronaldo de Brasil. Tenemos a Carvalho de Perú. Tenemos a Paolo Guerrero en acción de Perú. Tenemos a Lionel Messi en acción de Argentina. Y por último, Gary Medel de Chile. Vamos con el segundo sobre. Por ahora no ha aparecido ni Japón ni Uruguay. Tenemos gol de Japón. Lo pone Muto para el 1-0. Tenemos al toque también. Cristian Rodríguez pone el 1-1 para Uruguay. Le duró poco la felicidad a Japón. Vamos con Rondón de Venezuela. Tenemos Arena do Gremio, un estadio. Y por último, Uribe de Colombia. 1-1 la cosa. Peleado por ahora. Vamos con el último sobre. Tenemos gol de Japón. Sakai pone el 2-1. Vamos con Coutinho en acción. Tenemos a Ortiz de Paraguay. Paulinho de Brasil y por último tenemos la mitad del Maracaná. Nos vamos al entretiempo, 2-1 gana Japón sobre Uruguay. Vamos a arrancar el segundo tiempo. Tenemos a Muriel de Colombia en acción. Tenemos a Teófilo Cubillas, leyenda de Perú. Tenemos a Vanguera de Ecuador. Tenemos a Aránguiz de Chile y por último tenemos el logo de Panini, ya nos ha tocado. Vamos con el segundo sobre del tercer tiempo, disculpen. Tenemos a Higashiguchi que pone el 3-1 para Japón, golea Japón a Uruguay. Tenemos a Dybala de Argentina, al Chef de Qatar, tenemos a Tagliafico de Argentina y por último tenemos otro gol de Japón, 4-1, Nagatomo pone el 4-1 para liquidar el partido. Vamos con el último sobre de este partido. Todo parece indicar que se lo queda Japón. Vamos con Arboleda de Ecuador. Tenemos a Marcelo en acción de Brasil. Tenemos a Batistuta, leyenda de Argentina. Tenemos la selección de Paraguay de 1979. Y tenemos a Ronald Raldés de Bolivia. Así que amigos, el partido terminaría 4-1 a favor de Japón contra Uruguay. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, no olviden de suscribirse y de activar la campanita. Y les dejo el link abajo de mi Instagram con el video que estoy haciendo para que vayan a seguir las reglas del juego que se está haciendo por Instagram. También no olviden seguirme ahí, les voy a dejar acá, que es Collector Cards Argentina. Nos vemos la próxima.